Alberto y Freddy Anguayá identificaron a Fidel Caniras como el presunto autor de la muerte de Bosco Wizuma, hecho ocurrido el 30 de septiembre del 2009 durante las protestas en Macas. Alberto Anguayá reveló a la agencia Andes que Wizuma se encontraba delante de los manifestantes lanzando piedras a los policías, mientras que Fidel Caniras se ubicaba atrás y desde allí disparaba contra la fuerza pública, y que su arma salió el proyectil que impactó en la frente de Wizuma y le ocasionó la muerte.